Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José y bienvenidos a mi canal. Estoy demasiado emocionado de estar contigo en este video en especial. Y es porque te voy a contar todo lo que pasó en el Family Meeting Point el 2 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Creo que ese día ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi carrera acá en YouTube y de mi vida, yo creo, porque ustedes no saben. Así que espero que te quedes hasta el final de este video, que lo veas completo y que si no estuviste en el Family Meeting Point, espero que sea súper positivo y también te alegres por todo lo que vivimos acá. Pronto voy a estar en tu ciudad, pronto voy a estar en tu país, si todos le ponemos esa energía positiva. Así que, pues nada, vamos a empezar. Y estoy muy feliz de hacerlo en este formato, como de contarles un poquito y adicional, que vean clips de lo que pasó en ese momento. No sé, me pareció muy cool, así que pues vamos a empezar. Llegó el sábado y ustedes no saben lo nervioso que yo estuve. O sea, toda la semana estaba muy nervioso. Toda la semana yo era con mis amigos, yo era como, Jesucristo, estoy orinado el susto. Todo llevaba organizándose durante muchísimo, muchísimo tiempo, pero como que yo no lo realizaba. O sea, yo veía 2 de septiembre demasiado lejos. Y cuando de repente me di cuenta que 2 de septiembre era como dentro de 8 días, yo era como... Mucha gente, pues como muy allegada a mí, me dijeron, no te preocupes, que esta semana, en verdad... tranquilo, o sea, no te preocupes, todo va a salir bien. Y yo, ay, Dios mío. Pero bueno, el viernes en la noche yo tuve que trabajar, tuve que hacer unas cosas. Entonces yo llegué muy tarde el viernes y yo tenía mucho miedo de llegar el viernes tarde, porque yo hablé con Calle Poche y me dijeron, duerme bien, trata como en serio de tomar mucha agua, de tranquilizarte, ahorita llega a la casa y duerme. No pude hacerlo, tenía que trabajar. Pero bueno, yo llegué el viernes, llegué tarde a mi casa, pero llegué, me acosté y yo, bueno, tranquilo, me eché la bendición y pues nada, me dormí. Bueno, y llegó el sábado en la mañana. El sábado en la mañana, Cristina, que es mi prima, que ustedes ya la pudieron conocer en el Family Meeting Point, ella ya estaba acá en mi casa, se quedó a dormir de viernes a sábado y me acompañó a hacer un montón de vueltas en la mañana. Yo pues también la acompañé a hacer unas cosas que tenía que hacer, pero bueno, después llegamos aquí a mi casa. 1 de la tarde más o menos, como que tratamos de almorzar. Cristina almorzó súper bien, a mí no me entraba, como que yo en verdad veía como que pasaban los minutos y pasaban las horas y yo no podía, los nervios, entonces yo no podía almorzar, yo estaba muy nervioso, entonces yo era como no, y mi mamá era como, Jesucristo, bueno, no, mejor que no almuerces porque qué tal que te vomites, y yo como, me voy a vomitar, ¿qué más sé? Como les había contado, ese día iba a ser demasiado especial para mí porque, pues, adicional de que íbamos a poder ayudar a los niños de Bogotá, iban a estar ustedes, iba a estar mi familia, e iban a estar mis amigos. Y ustedes saben que mis amigos para mí son demasiado importantes, entonces yo estaba pues muy feliz. Y nos habíamos puesto como el punto de encuentro acá en mi casa, para salir todos juntos en la van hacia el centro comercial. Y fuimos y recogimos a una amiga de Cristina, de mi prima, que amo con todo mi corazón, que es Mantu Cortázar, que si estás viendo esto, quiero que sepas que te adoro con todo mi corazón y que fuiste de gran ayuda en el Meeting Point. Fuimos y la recogimos y yo también como que la padriné, la volví parte de nuestro team, entonces le entregué su saco y mi hijita, súbase a la van. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog. Y, ay, Jesucristo. Hoy es el día del Family Meeting Point acá en Bogotá. Estamos demasiado felices. Llevamos acá en el Uber. Saluden, gente. Hola. Estamos muy nerviosas. Sí. No sé qué, Juan. Pero bueno, vamos ya en camino al centro comercial a encontrarnos con todos ustedes. Y en verdad estoy demasiado, demasiado feliz. Hoy en la mañana acompañé a Cristina a hacer unas cosillas, a un entrenamiento, y me encontré a varios de ustedes y también fue muy lindo. No. Pero perdón. Publica las fotos. Pero les voy a poner algunas fotos de ese momento acá. Y ya nos vemos. Ustedes no saben el tráfico que había en Bogotá, no se alcanzan a imaginar. Yo tenía que llegar antes, el Meeting Point empezaba a las 3 de la tarde. Yo tenía que estar a las 2 por tarde porque me hubiera ido muy mal a las 2 y cuarto. Dios mío, eran las 2 y cuarto y yo no me había bajado de la van. Pero bueno, la logramos, llegamos al centro comercial, entramos a administración, no sé qué. Como llegamos tan encima del tiempo, parte de mis amigos se bajaron de una vez al sitio del Meeting Point a llevar unas cosas que yo llevaba porque fui muy desjuiciado y no las llevé el día anterior, a ponerlas, y yo me quedé en administración con Valentina. Hello, estoy con Valentín. Ya estamos acá esperando, nos escondieron un ratito y ya vamos a esperar a que nos bajen. Ya hay unos amiguillos por allá que están abajo poniendo algunas cositas y eso, entonces me imagino que ya los vieron. Y estoy muy nervioso por verlos, pero muy feliz. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento muy nerviosa, pero muy agradecida.
feliz. Bueno, ya nos vemos. Bueno, y ya bajamos hacia el parqueadero y nos estaba esperando el carrito de golf para llevarnos hacia la plaza donde se iba a llevar a cabo todo el evento. ¡Ya vamos! Saluda, Melanie. Hola. Miren, Melanie es nuestra hadita. Ella nos hizo este sueño realidad. Valentina, vamos un poco nerviosos. Bueno, yo voy nerviosa. Yo también. Qué susto, pero bueno. Y ya hay fila. ¡Sí, Dios mío! Ya. Bueno. Ya la gente te está esperando. Santísimo, santísimo. Bueno, vamos a ver. Ya había harta gente esperándome y fue demasiado lindo. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Cuando yo entré, en el momento en el que yo pisé ya como la zona donde yo iba a estar, donde iban a recibir las donaciones, donde todo eso, uff, sentí una energía, se los juro que fue demasiado especial. Saludé lo que pude saludar, después ya me dijeron, listo, siéntate, bla, bla, bla. Habló Melanie, que es nuestra hadita de los sueños en este canal que nos hizo este sueño realidad. Me presentó, yo también hablé un ratico. Estoy seguro que dije cualquier estupidez porque yo estaba nervioso. Entonces yo no sé qué dije, ¿no? Ni me pregunten qué dije. Yo dije, bueno, pues empecemos. Bueno, cuando vi pasar ya las primeras personas como por el filtro de logística, de seguridad, ya entregaron sus donaciones. No, ustedes no se alcanzan a imaginar, era demasiado especial y demasiado lindo. Habían unos niños y unas niñas, ay Dios mío, que no se alcanzan a imaginar. Todo fue demasiado especial. Traté en serio de tener un espacio demasiado íntimo con cada uno de ustedes, de poderles agradecer por tanto amor, por tanto apoyo. Nos tomamos muchas fotos, algunos me llevaron regalitos y eso ustedes no saben lo feliz que a mí me hace. No les pedí regalitos, no necesitaba que me llevaran regalitos para que me pudieran demostrar ese lazo que tenemos como de familia. Ya con el simple hecho de movilizarte hasta allá, hasta el centro comercial, hacer una fila larga, llevar una donación para los niños, eso para mí en verdad que bastaba muchísimo. Estaba muy contento, estaba también por ahí, alcanzaba a ver a gente de mi familia que estaba en los lados. Mi papá me estaba hablando por un lado, dándome órdenes. Mi mamá también, bueno, fue demasiado lindo. Y en un punto pasó una niña que se llama Mariale. Yo, la verdad, había música, entonces yo no alcanzaba a escuchar muy bien. El punto es que ella, cuando iba a pasar, Valentina se me acercó al escenario y me dijo, viene desde Venezuela. Y yo ya, ella ya estaba arriba cuando Valentina me terminó de decir eso. Mariale me saludó, yo la abracé, yo, ¿cómo así? ¿Tú vienes desde Venezuela? Y él me dijo, sí. Ustedes no saben, no se alcanzan a imaginar lo que yo sentí en ese momento. Cuando les digo que este fue uno de los días más emocionantes, más significativos y más felices de toda mi carrera en YouTube y creo que de mi vida entera, no es mentira. El solo ver el hecho de que Mariale se movilizó desde Venezuela únicamente para verme, para mí fue muy grande, muy muy grande, y no me pude aguantar y lloré. Lloré y lloré mucho. Le dije que muchas gracias. Y si estás viendo esto, Mariale, quiero que sepas que, pucha, en verdad, no sabes lo feliz. Fuiste esa, como esa pequeña estrellita, como en ese día que me hizo en verdad darme cuenta que esas veces donde pensé muchas veces en dejar YouTube, en decir no más, en verdad eran puros berrinches estúpidos, o sea, no eran cosas con fundamento. Estoy por lo menos tocando el corazón de ciertas personas y eso no sabes lo que significó para mí. Por eso con Mariale me quedé mucho tiempo, porque pues me tenía que calmar primero y después tenía que en verdad expresarle todo eso. El ver que en verdad esta familia es grande y que tenemos un poder enorme, me hizo demasiado feliz. Acá tengo que hacer un highlight en este story time y es el siguiente. Ustedes tienen papás y mamás, hermanas, hermanos y primos y primas demasiado increíbles. Yo cada vez que veía una mamá, cada vez que veía un papá que pasaban con ustedes y nos tomaban la foto, yo les decía, no, venga para acá, nos tomamos una foto. Les daba gracias por ustedes. En verdad, sus papás son demasiado, demasiado afortunados de tenerlos. Nos tomamos una foto, muchos decían, no, qué pena, y yo, no, ¿cómo así? Venga para acá. Les daba también un abrazo, nos tomamos una foto con la cámara, pues, de las fotos oficiales. Bueno, que en verdad fue increíble. Fírmame el brazo. Y yo, ¿tú estás seguro que te quieres que te firme el brazo con Sharpie? O sea, ¿tú estás seguro? ¿No te da como irritación? Y yo, no importa, no importa. Y yo como, bueno, ¿qué? En un momento, esto sí tengo que hacer un highlight acá también. En un momento, mi abuela estaba sentada como a un lado,
de toda la zona donde yo estaba, como por ahí, como por el sonido. Mi abuela, sin ningún reparo, se paró. Fue: Juan José, me voy a tomar una foto contigo. Y yo, listo, ¿qué hubo? Entonces yo me bajé, pero mi abuela me dijo: no, yo me voy a subir a la tarima. Y yo, ay, Dios mío, ahora se cae esta señora. Pero mucha crack, en serio. Se subió a la tarima, nos tomamos una foto. Ay, no, ustedes no saben. Yo no podía dar la risa. Bueno, y les voy a contar ahora un poquito de las personitas que estuvieron por ahí, que me estuvieron ayudando, haciendo los Facebook Lives, ayudándonos a recibir donaciones, ayudándonos a estar con ustedes mientras en la espera y la fila. Así que les voy a contar un poquito. Estaba obviamente Valente y la pelirroja, que ustedes saben que es mi mejor amiga y que la amo con todo mi corazón. Ella más que todo estaba pendiente de las donaciones. También estaba Mariajo la morena, que ella me estaba ayudando básicamente con mis redes sociales. También estaba Valeria Vint. Ella estaba en la cámara y ella era la que nos decía: ¡hey, acá, foto, no sé qué! Ella me estaba ayudando a hacer todo eso, a tomar también fotos, a grabar algunas cosas del blog. Y también estaba mi prima Cristina, que ustedes ya la conocen. Ella estaba con su amiga Mantu Cortázar o María Antonia Cortázar. Ellas dos estaban haciendo de todo. Ellas me ayudaron a recibirme los regalos que ustedes me daban, a recibir donaciones, a ayudarme en la fila. Ellas nos ayudaron en todo. También ellas eran como los que ayudaban a los de logística, a los de seguridad. Fue súper cool. Y como que están con ustedes. Porque es que lo que yo les dije era como: yo no quiero que sea solo una fila, como... no, yo quiero que la gente esté activa, que pase rico mientras... y después ya vean, me ve y toda la cosa. Porque es que, en verdad, yo sé que hacer una fila es muy harto. También después llegó Santi, que es mi mejor amigo, ustedes saben ya quién es. Faltó una persona muy muy especial, que es Coco, que es Ángela. Ella no pudo estar porque está en este momento en Alemania en su intercambio. Y siento que fue demasiado lindo todo el día, en serio. Pero como que hoy, como que era como: Dios mío, me hace falta algo. Obviamente era mi Coco, pero yo sé que ella estaba ahí de corazón. Les pido de todo corazón que vayan y sigan a todas estas personas, que vayan y les agradezcan sobre todo por hacer posible y por haberme acompañado en todo este proceso y en todo este sueño, que fue en serio un sueño demasiado importante para mí. Así que vayan, siguen, les dan las gracias, les dan muchísimo amor. Bueno, y después ya de todo eso, después ya de habernos conocido, de haber recibido tantos y tantos regalitos para los niños de la Fundación Soy Doy, que necesito que estén súper pendientes de mis redes sociales y de las del centro comercial. Ahí vamos a estar subiendo todo el recuento del día que voy a ir a pasar con los niños de esta fundación tan linda, así que pendientes por ahí. Bueno, y no me queda más que dar algunas gracias en este video. Gracias a ti que estás ahí detrás de esa pantalla. Gracias por tanto amor, por tanto apoyo, por inspirarme tanto, por darme tantas fuerzas. Gracias a mi equipo de management por creer en mí, por apoyarme tanto, por alcahuetearme tantas locuras e ideas que se me ocurren. Muchas gracias al Centro Comercial Santa Fe, Mi Mundo Bogotá, por haber sido el hogar y el punto de encuentro de nuestra familia ese 2 de septiembre. Y espero que pueda seguir siendo nuestro punto y hogar de esta familia tan linda durante muchísimos años. Muchas gracias a mi familia. Ustedes saben que yo tengo la fortuna de decir que mi familia no únicamente son mis seres de sangre, sino también son mis amigos. Han sido un motor demasiado grande en mi vida, porque solo con el simple hecho de apoyarme y de entenderme, llenan muchísimo mi corazón de fuerza para seguir luchando y para seguir peleando por las cosas que yo quiero. El haberlos tenido ahí en ese evento fue, creo que, lo mejor que me ha podido pasar. Espérense que... los amo con todo mi corazón y doy gracias todos los días porque ustedes estén en mi vida. Gracias. Creo que no tengo palabras para poderles agradecer todo lo que hacen por mí. Y los amo, tanto a mi familia de sangre como a mi familia de mis mejores amigos. Y bueno, espero que si tú estuviste en el Family Meeting Point, puedas compartir tus fotos y tu experiencia todavía utilizando el hashtag El Meeting Point de Juanjo. Los voy a estar leyendo, voy a estar viendo sus fotos. Y que si no pudiste estar, tranquilo, tranquila, porque estoy seguro que nos va a llegar nuestro momento. Como les decía, empecé por Bogotá, pero si le ponemos fe, si le ponemos actitud positiva, van a ver que va a poder llegar a ciudades y todos los países donde ustedes están. Por eso les decía, creen el hashtag El Meeting Point de Juanjo México, El Meeting Point de Juanjo Argentina,
Y así yo voy a saber en qué ciudades o en qué países quieren más que haya un Family Meeting Point. Y se los prometo que voy a hacer todo lo posible por llegar hasta allá. Te adoro muchísimo. Gracias por hacerme tan feliz. Y vamos a seguir creciendo esta familia que, bueno, vamos a hacer explotar YouTube con esta familia tan grande y tan poderosa que tenemos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya encantado este video tanto como a mí. Perdón este video con esta sub y baja de emociones, pero así fue el meeting point para mí. Estaba muy nervioso, después estaba muy feliz, después melancólico, después muy feliz. Dios mío, fue increíble ese día y quiero que vuelva a pasar. Recuerda entrar a mi blog www.mamacetejada.com porque por ahí te tengo más contenido. Recuerda seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, porque hacemos Facebook Live todas las noches y estamos haciendo algo muy cool, y es que pasamos también a Instagram. Está muy chévere. También hemos empezado a hacer acá en YouTube, pero tengo que coger todavía el tiro. Eso es muy nuevo para mí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y no siendo más, recuerda suscribirte y te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que me sigas y estemos en contacto. Y nos vemos en otro video. Gracias, gracias, gracias por todo. En verdad, no sabes lo feliz que me haces, no sabes lo emocionado que me haces día a día y lo afortunado de tenerte. Muchas, muchas gracias. Todo lo que siempre soñé. ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Tenerte cada primavera y poder amarte a mi manera. No dormir la noche entera.